you feel your stuff work tonight? Me siento muy bien, gracias a Dios, y listo, preparado. ¿Cómo sentiste que trabajó tu repertorio como todos los bichos hoy? Fueron muy buenos, fueron excelentes, me sentí confiado en todo ello y lo mejor de todo era que estaba en la zona extra. I feel really great. I think all of them were doing their work. They were doing, you know, what I was expecting of them. The most importantly for me is that they were coming down on us as strikes. Can he go through the third inning? You get the error. Did you just miss the bag? And then how big was it to get that double play against Mancini? Puede describir un poco qué pasó en esa jugada en el tercer inning. Si fue que fallaste la base o en todo. Simple fue lo que pasó. Y qué tan grande fue tener ese double play en ese inning. Lo que pasó fue que yo fallé la base, en verdad. Yo cuando salí corriendo salí muy agresivo porque es un corredor rápido y el rolling fue un poco abierto. Entonces salí muy agresivo y cuando quise mirar la base ya era tarde. Ya había pasado. ¿Y lo de doble play? Y sobre doble play, yo me puse confianza en mí. Cuando di la base por bola, estaba un poco como queriendo tirar solo el sinker, strike, y ya. No estaba agresivo. Pero en el siguiente bateador sí me puse más agresivo para así poder sacar mi doble play. I feel with the cover in first base, I was a little too aggressive. I knew the runner was kind of like a fast runner, so I wanted to get there as soon as possible. So I just simply missed the bag. That's what I think what happened. And then for the following double play, I was trying to like get to, you know, delicate with the sinker, trying to throw it a perfect sinker. And then I just remind myself to just throw it a good sinker and let it play. And that's what ended up happening. JC, when you have a pitch count and you know that going into your start that they want to keep you around 50 or 55 pitches, is that something that ever pops up into your head whenever you're actually out on the mound? Cuando dice que tiene un conteo, un límite de picheo de 50 picheos, ¿es algo que tú lo tienes en la mente? ¿Tú te acuerdas de eso cuando estás pichando? ¿O quién te hace a ti saber que tiene un límite de picheo? Yo sabía que tenía un límite de picheo, pero cuando estoy en la lomita solo me enfoco en el bateador. Me enfoco en el picheo, en ejecutar cada picheo para poderlo salir lo más rápido posible. Me hubiese gustado poder lanzar más innings con ese límite de picheo, pero las cosas no salieron así. Yeah, I don't give much thought about the count. I just focus on every single pitch, making sure I can execute them and try to make as many outs as possible. Of course, I would love to get more outs and pitch more innings, but I just got to make sure I execute every single pitch that I can.